En nombre de la Secretaría de Seguridad Pública, les doy la más cordial de la bienvenida a este gran evento e impulso a que sean mejores cada día. Licenciada en Psicología, Rosa María Gámez Mendívil, tal vez será por la graduación. Espero que sea del agrado para ustedes. La cordial bienvenida, licenciado Rigoberto Íñiguez Zelaya. Bien, el asunto del día de hoy tenemos, bueno, el tema, como les comento, me pidieron que les hablara un poquito sobre cómo todas estas violencias que vivimos allá afuera, de alguna manera repercutieron en las autoviolencias que luego nos hicimos. ¿Qué fue lo que te dijeron a ti allá afuera, ya sea a través de la escuela, la familia, los medios de comunicación, lo que tú escuchabas en las calles, de cómo los hombres debían de ser y comportarse? Simplemente estamos, imagínate, jugando nosotros y queremos llegar a la otra punta, ¿y qué decimos a veces? Por ganar mejor, por ser el mejor, por sobresalir. Hay mucha competencia y mucha riña entre hombres, esa manera de ser hombres. Hay un código entre hombres, ¿verdad? Y nos exponemos. Quiero que vayamos viendo cómo esta forma de ser hombres nos ha llevado a las autoviolencias o a las violencias que generamos con las personas. Finalmente, como no respondió como tradicionalmente hubiera reaccionado un hombre, y más en esos contextos tan violentos, donde la violencia se ha naturalizado tanto, que todo esto está a la orden del día entre los hombres. Él se fue por allá lejos a estudiar, él fue maestro, y se fue a los 15 años. Antes no había mucho estudio previo a la alcoholizándote, porque si tú dices que no te gusta el alcohol, vivir, ¿verdad?, en otro momento de la historia. Entonces no es lo mismo ser hombre ahorita que hace 100 años, o no es lo mismo ser hombre en la ciudad que en el rancho. Van cambiando esas cosas, aunque en esencia, la esencia, el novio, bueno, ustedes también en algún momento a lo mejor no tuvieron ganas y tuvieron que ceder y tener que estar ahí, cumpliendo también. Como si dejaras tu hombría por cambiar esta, te estás desintoxicando, no solamente de las drogas en sí, sino también de esta manera violenta, tóxica, que nos ha llevado a generar muchos problemas en nuestras relaciones personales. ¿Quiere pedir algo en concreto? Le paso el micrófono. Y lo que han sufrido y lo que han padecido. Era una pequeña espacio. No, pues dándole gracias a Dios por estar aquí en un programa lleno de vida para mí y el encontrar a mi familia esa confianza que estaba perdiendo, el ya no drogarme y salir adelante, el respirar otros aires, otros nuevos vientos en mi persona. ¿Junto con su familia? ¿En qué momento antes de llegar aquí? Pues muchísimas gracias.